Patriotas, ahora resulta que Felipe Calderón es el doctor más preparado que tenemos aquí en México. Ahora resulta que quiere hacer las paces con el gobierno federal, que porque quiere aportar todos sus conocimientos y toda su experiencia en materia de salud para que México pueda librarse de esta enfermedad, de la pandemia. ¿Le creemos a Felipe Calderón? ¿Será que de verdad sus intenciones son buenas? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es su relación con el doctor Hugo López-Gatell? Bien amigos, todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita de las notificaciones para que puedan estar muy al pendiente de toda la información y todos los contenidos que día con día generamos para ustedes. Y bien pues, mis queridísimos amigos, algo pasó en nuestro país. Y es que resulta que Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, mejor conocido acá para nosotros como el comandante Borolas, se ha puesto en absoluta disposición del gobierno federal para trabajar de mano a mano y codo con codo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de todo su equipo de salud, de toda la Secretaría de Salud aquí en México. Que dice Felipe Calderón que tuvo mucha experiencia con la influenza H1N1 y que todos esos conocimientos que él adquirió se pueden implementar ahora con esta enfermedad que está afectando no nada más a México, sino a nivel mundial. ¿Pero qué es lo que hay detrás de todo esto? Bien, pues, ¿qué les parece si empezamos a desglosar la siguiente información? Acepta Calderón tregua propuesta por el presidente ante emergencia por esta enfermedad. El expresidente Calderón aceptó la tregua propuesta esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la emergencia sanitaria. Le tomo la palabra, hagamos una tregua. No polaricemos ni desde la presidencia, conservadores, etcétera, ni desde la oposición. Concentrémonos en atender la emergencia. Pongo a su disposición la experiencia a adquirir con H1N1. Enfoquémonos en servir a México en esta hora tan difícil, publicó el expanista en su cuenta de Twitter. En varios mensajes publicados por Calderón Hinojosa, el michoacano también se disculpó con el jefe del Ejecutivo por si se ofendió con una pregunta sobre la persona que estaba junto a él en la gira por Sinaloa y que presuntamente era hermano del delincuente Guzmán Loera. Después, la información afortunadamente salió a la luz y se comprobó que no era hermano de este delincuente, sino que se trataba de un médico de Sinaloa. Esto fue aclarado, por supuesto, gracias a nuestra primera dama, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la muy inteligente mujer Beatriz Gutiérrez Müller. Después de estas disculpas, después de ponerse en tregua con el presidente Andrés Manuel López Obrador y de disponer o poner a su disposición del gobierno federal todo el conocimiento que México adquirió y México tuvo durante la contingencia pasada, la H1N1, muchos usuarios, por supuesto, empezaron a dudar acerca de esto que estaba ocurriendo. Y tenemos aquí esta imagen de alguien que le respondió. Aquí está la imagen del tuit de Felipe Calderón. Dice, le tomo la palabra, hagamos una tregua. No polaricemos ni desde la presidencia, los conservadores, etcétera, ni desde la oposición. Concentrémonos en atender la emergencia. Pongo a su disposición la experiencia adquirida con H1N1. Enfoquémonos en servir a México en esta hora tan difícil. Algo que ya pues habíamos leído a través de la publicación de La Jornada, que era lo que estaba escrito en este tuit. Y este usuario le contesta, jajaja, no gracias, gobierno de México y la Secretaría de Salud de México lo están haciendo excelentemente bien y sin endeudarnos. Mucho menos, perdonen ustedes la expresión, mucho menos chingarse el dinero presupuestado para la pandemia. AMLO, el mejor presidente del mundo. Esto fue una de las respuestas. Seguramente hay muchísimas más por parte del pueblo que no están contentos, que no están conformes y que desconfían, por supuesto, de las
intenciones tan buenas que hoy en día tiene Felipe Calderón para ponerse a ayudar al gobierno de México. Ahora resulta que después de tantos daños, después de tantos robos, México y su gente sí le interesan y sí le importan a Felipe Calderón, según él. La situación es que en su momento, Hugo López-Gatell estuvo trabajando mano a mano, codo con codo de Felipe Calderón Hinojosa durante la influenza H1N1, y pues Felipe Calderón en múltiples ocasiones pues estuvo haciendo ahí menitos, haciendo a un lado a Hugo López-Gatell, quien ha demostrado que está más que preparado para enfrentarse a la actual enfermedad, a la actual pandemia. López-Gatell y su pasado calderonista durante la influenza H1N1. Con el reciente incremento en casos de esta enfermedad dentro de México, el gobierno federal optó por aplicar de a poco las advertencias de la Organización Mundial de la Salud. Cabe resaltar que quien se ha encargado de las conferencias sobre la pandemia es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Es un experto en situaciones de contingencia de salud, ya que en 2009, durante el brote de la influenza H1N1, fue director general adjunto de epidemiología de la Secretaría de Salud. Todo esto en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, presidente que declaró la emergencia nacional e instruyó al pueblo mexicano a no salir de sus casas a menos que fuera estrictamente necesario. Hace unos días Felipe Calderón, en su afán por demostrar que él fue el mejor presidente que ha tenido México, tuiteó este video con el cual pues estaba dando información de cómo en su momento, según él, actuó de forma pronta y oportuna para que esta influenza no estuviera afectando, que no estuviera perjudicando la salud de las y los mexicanos. López-Gatell, junto con el entonces secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, colaboró por atender la crisis sanitaria que ocasionó pérdidas de hasta 40 mil millones de pesos. A raíz de que el epicentro de aquel brote se dio en Veracruz, es decir, en territorio mexicano, se emprendieron medidas más rígidas desde un principio para evitar un problema mayor, situación que no sucede con esta enfermedad, pues proviene del exterior. En aquel momento, pues esta enfermedad, la influenza H1N1, sacudió bastante a nuestro país. Ustedes seguramente recordarán mejor esta situación que yo. Yo estaba todavía en la primaria cuando esto pasó. ¿Cómo fue la pandemia del H1N1 en México y cuánto tardaron en tener una vacuna? La H1N1, que inició en el 2009, entró en México el 17 de marzo de ese mismo año. Este fue el primer país en reportar casos de gripe A en el mundo entero. Según la OMS, el primer enfermo en el mundo fue un menor, quien enfermó el 30 de marzo del 2009 en San Diego, California, Estados Unidos, que no había tenido ningún contacto con cerdos y además no había tenido ningún antecedente de haber viajado a México. Esto porque recordemos que después de mucho investigar, se empezó a hablar de que esta enfermedad, la H1N1, este tipo de influenza, provenía precisamente de los puercos. El 29 de abril de 2009, la OMS clasificó el brote de esta enfermedad como de nivel de alerta 5, es decir, pandemia inminente. Ese nivel de alerta no define la gravedad de la enfermedad producida por el virus, sino solo su extensión geográfica. Después se elevó a el nivel de alerta a 6. Y bien, pues aquí va detallando los síntomas que se presentaban en cuanto pues a esta enfermedad, tal cual aquí tenemos las especificaciones, las medidas que aplicó Felipe Calderón en ese entonces para enfrentar esta enfermedad. Este lunes la Secretaría de Salud dio a conocer que en México se encuentra en emergencia sanitaria ante la actual pandemia. Estas son las medidas que aplicó Calderón para enfrentar la influenza. Pues como saben, aquí en México ya estamos en emergencia sanitaria, por lo cual es más importante, es de vital importancia que atendamos a las instrucciones e indicaciones que día con día, tanto mañana como de noche, de tarde, el subsecretario Hugo López-Gatell en conferencia de prensa da a conocer. En esos tiempos, el Universal comparte cuáles fueron las medidas que implementó el expresidente Felipe Calderón para enfrentar esta epidemia.
Decreto artículo primero, el secretario de Salud pondrá en práctica, coordinará y evaluará todas las acciones que resulten necesarias para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión de este virus de influenza estacional epidémica, objeto del presente decreto. Artículo 2. La Secretaría de Salud, con el propósito de combatir la epidemia y cuando lo estime pertinente, implementará de manera inmediata en las regiones afectadas de todo el territorio nacional las acciones ejecutivas siguientes. Aislamiento de personas que puedan padecer la enfermedad y los portadores de gérmenes de la misma. La aplicación de suero, vacunas y otros recursos preventivos y terapéuticos. La inspección de pasajeros que puedan ser portadores de gérmenes, así como de equipajes, medios de transporte, mercancías y otros objetos que puedan ser fuentes o vehículos de agentes patógenos. El ingreso a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control, combate de la epidemia, la utilización de los recursos médicos de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes. La adquisición a nivel nacional o internacional de equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías, objetos, bienes y servicios que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia sin necesidad de agotar el procedimiento de licitación pública. Importar y autorizar la importación de los bienes y servicios citados en el inciso anterior, sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno. Ordenar las medidas antingentes a fin de evitar congregaciones de personas en cualquier lugar de reunión. La encomienda de autoridades federales, estatales y municipales, así como los profesionales técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, el desempeño de las actividades que estimen necesarias, la regulación de tránsito terrestre, marítimo y aéreo, y así como disponer libremente de todos los medios de transporte propiedad del Estado y del servicio público, cualquiera que sea el régimen legal que estén sujetos a estos últimos. La utilización libre y prioritaria de los servicios telefónicos, telegráficos y de correos, así como transmisiones de radio y televisión, solicitud de auxilio o apoyo a instancias y organismos internacionales con el propósito de colaborar con las autoridades mexicanas y las demás que determine la propia Secretaría de Salud. Medidas mismas que desde hace tiempo ya está implementando el actual gobierno federal. Entonces, ¿cuál sería el aporte que tendría aquí Felipe Calderón Hinojosa? ¿Qué sería lo que Felipe Calderón tendría para aportar? ¿Qué experiencia? Si a fin de cuentas son las mismas medidas que ya se están aplicando. Desde hace tiempo México estaba preparando las compras sin licitaciones del equipo material o lo que sea que se necesite aquí en nuestro territorio nacional para poder atender a las personas que resulten contagiarse. Desde hace tiempo en Ciudad de México, en Jalisco, en diversos puntos de la República se suspendieron todos la mayoría pues de los conciertos, obras de teatro, los cines también ya están cerrados para evitar, esto desde hace ya varias semanas, para evitar que hayan lugares en donde se concentre un gran número de personas. ¿Cuál va a ser el aporte que va a tener Felipe Calderón? En realidad yo considero que no va a poder aportar nada, pero está más desesperado por quedar bien con el pueblo que con cualquier otra cosa. Estamos en manos de un gran experto, el subsecretario del doctor Hugo López-Gatell, quien estuvo trabajando y fue menospreciado por Felipe Calderón Hinojosa en los tiempos de la influenza AH1N1. Toda la experiencia, todo el conocimiento que se necesita para el combate efectivo a esta enfermedad está, por supuesto, en la mente del subsecretario Hugo López-Gatell. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.